Sí, no, estamos planificando puntualmente dentro de Valle Medio, ya se está poniendo en marcha una nueva perforación que incorpora un 30% de agua más a la localidad de Coronel Belisle. Se está trabajando, ya se comenzaron las tareas de la nueva cisterna de 200.000 litros después de más de 40 años en la localidad de Darwin. A mediados de esta semana se está comenzando la perforación para incorporar un porcentaje muy importante en la localidad de Pomona de agua para potabilizar, y en el caso de Cholechuel se está luego de una vez finalizadas las tareas en Pomona, se están comenzando las tareas de perforación para lavado de filtros en la localidad de Cholechuel, tal cual me lo encargó el gobernador, garantizar el servicio en toda la provincia de Río Negro en este verano. En este caso, recorriendo las obras y los trabajos que se están realizando en Valle Medio para tener un verano que esté a la altura de las circunstancias con la provisión del servicio. Y en las grutas, por ejemplo, donde mucha gente, no solo de Río Negro, sino de distintos puntos del país, van y habitualmente en el mes de enero hay una población impresionante. Se está trabajando fuertemente, ahí hay un plan director a través de NOSA que está en ejecución. De acuerdo a los informes del Departamento Provincial de Agua, no se va a terminar para este verano, pero no obstante eso, tenemos garantizado el servicio, se están realizando obras muy importantes, algunas ya finalizadas de refuerzos de distribución de agua de cañerías en el barrio Peumallén, otro en la zona alta que se acaba de abrir la licitación, en los próximos 15 días se comenzará esa obra. Incorporación de nuevas cañerías de impulsión de cloaca para resolver un problema histórico del año 2001 en la bajada cero y tareas para amortiguar el verano y esperando el plan director de las lagunas de cloaca, incorporando nuevos aireadores en la laguna de cloaca.